poquito la gente va viniendo. O sea, el calor por ahí, o sea, después de las 5 de la tarde la gente viene porque toma las precauciones de no salir con todo el sol. Pero está llegando mucha gente. Ha arrancado con, como todas las temporadas, todos los años, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con el personal que está dispuesto a trabajar y sacar adelante este camping, que es de todos los entrerrianos y más de los paranaenses, que queremos brindarle lo mejor que pueda tener en una familia acá de la ciudad de Paraná, juntamente con todas las criaturas, los chicos que vienen a disfrutar esta hermosa pileta, este hermoso lugar, que es el camping, que lo único que hay que sobresale económico que puedan venir a disfrutar es este, que tenemos aquí en Paraná. Comodidades están, tenés parrilla, tenés pileta, tenés baño, tenés cantina. O sea, la entrada es muy accesible, son 4 pesos, te cobran por persona. O sea, no existe ese precio en ningún camping de Paraná ni de los alrededores. El camping está, no digo el 100%, pero el 90% está. Seguimos trabajando en eso porque por ahí la lluvia nos molesta un poco. Tenemos a veces poco personal para cortar el pasto, ¿no es cierto? Pero con gran esfuerzo, hasta sábado y domingo, venimos trabajando fuerte con los muchachos. Les pedimos un esfuerzo, el último esfuerzo de esta temporada. Y están dando cumplimiento a todo lo que yo les pido. Y además, lo económico que es venir acá, una familia, una carpa para 2 personas, 20 pesos, para 4 personas, 30 pesos, para 6 personas, 40 pesos, trailer, demás, etcétera, 50 pesos.